Estamos de regreso, amigos del Bla Bla Show, y estoy con dos amigos muy queridos con los que estoy trabajando en este momento. Juliana Peniche y César Cantillano. ¡Un aplauso, por favor! Bienvenidos, oigan, ya. Bueno, pues vamos a hablar de algo que nos encanta porque Juanji también está en este proyecto. Se trata de Pepe Teatro en Corto en la colonia Nápoles. Yo ya fui a ver la obra, no los ya. pude ver a ustedes, pero voy a ir este fin de semana porque ustedes este fin de semana van a estar y así ya es. Terminan. Ya esta semana acaba el domingo. Ajá. De hecho, nos toca a todos los que alternamos dar el domingo para cerrar. Ok. ¿Quieren ir? Perfecto. Menos tú. Menos yo, que yo no puedo, pero pueden ir. Tú el terminas día de hoy. Hoy. Tiene función 8, 8 y media, 9, 9 y media, 10, 10 y media. No hay pretexto y va a llevar escote. Y cuéntenos además. Oye, Juanjo, y además es una comedia, ¿no? O sea, la gente va y se divierte. Sí, ¿cómo describirías tú, Juliana, la comedia que estamos haciendo? Híjole, es una comedia romántica muy exótica. Ay, sí. Orgánica. En el cual estamos los mejores amigos. Ok. Y yo creo que todo lo que pasa en Pepe, todos se pueden sentir reflejados. Siempre, yo creo que siempre ha existido por ahí una novia o un novio psicópata que te acosa, que no te deja en paz, que así está mi personaje, medio cucu. Okay. Entonces tenemos al amigo, al mejor amigo que siempre te dice tus verdades y el que te escucha cuando lloras, cuando tienes penas de amor y demás. Entonces Pepe es muy divertida, la verdad. ¿Y tú qué eres más, psicópata o consejera? Psicópata. Yo soy muy psicópata. ¿Qué? ¿Pero en la vida real o en el personaje? No, en la vida real. Ay, no, en la vida real. No, soy bien mononda. Soy una buena medida. Oye, dice la psicópata. Perdón, yo no me tenía que meter, pero no fuera de eso. Oye, nada. Y además déjenme decir algo, un final inesperado, la verdad. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó, pero la verdad no tenía ni idea que eso iba a pasar. Bueno, eso está padrísimo. Ay, eso que no sepas qué va a pasar. Ajá. Entonces no entendía como un poco y la verdad, sí lo recomiendo. Se va rápido este teatro en corto. ¿Son cuántos minutos? Dura 15 minutos. Bueno, con Juanjo, duramos casi 30 minutos. A ver, alternamos Homero Guerra, Juanjo y yo, el mismo personaje que se llama Brandon. Y si la ven con Juanjo, seguro les dura media hora, porque él improvisa y le mete. Si la ven conmigo, que yo soy más cuadradito, les prometo que hasta dura 14. No es cierto, tampoco. Pues ahí estamos viendo algunas de las imágenes cuando sí. de la puesta en escena, donde el público pues es parte de... Que la idea también es que la gente pueda ir con la idea de ver varias obras. Son 9 sí. foros con 9 obras diferentes. Con distintos actores. Con distintos actores. Es mi primera vez en teatro en corto. Entonces, para mí ir de la mano de ellos ha sido muy hermoso. Ay. Pero puedo hacer una pregunta que para mí es muy importante. ¿Cómo quedó la maldita lisiada? Así que... Pero llevas muchos años en esto. Sí, empecé desde los 9 años a hacer mi primera telenovela. Se los juro que para mí es muy excitante poder hacer un chiste de la lisiada cuando está ella. Claro. No se lo pueden perder. Oye, Juliana, tienes muchos seguidores que seguramente te han seguido a través de la pantalla y que van y se reencuentran contigo ahí, me imagino, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Está bien padre, porque Teatro en Corto, también yo, es la tercera obra que hago, y es un experimento bien bonito, donde tienes a la gente muy cerca. Y la gente cuando va por primera vez a Teatro en Corto, se llega a sentir incómoda porque tienes al actor súper cerquita, le estás actuando aquí y en muchas obras llegamos a interactuar con el público. Entonces... No se la creen, claro. No se la creen y está bien bonito. O sea, si tú eres fan de alguien o te quieres experimentar esto, de verdad tienen que ir a Teatro en Corto. O sea, estamos en Nápoles y también ahí en Coyoacán. Esta es una gran comedia, pero sí la interacción con la gente es diferente. Pues sí, a ver, las tienes, la gente lo que le gusta, como nos gusta explicar lo que es teatro en corto, es un momento como maravilloso de la vida en un como cachito, es como si la gente se asomara y viera lo que está pasando ahí. Es un poco boyerista, porque nosotros de hecho estamos en una cocina y es como estar metidos en la cocina. Hasta de la cocina. ¿Quién sabe quién? Exacto. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe qué? Exactamente. Ajá. Pero sí, recordarle a la gente, mira, está Juliana, Sugey Ábrego, Bielka Valenzuela, está Juanjito, Homero y tú. Y la dirige y la produce... La produce Paco Homero Guerra. Bueno, sí, la dirige y la escribió Paco Lalas. Así es, okay. Paco Lalas, que es uno de los dueños de Teatro en Corto. Oye. Aparte de Lola Cortés y Fernando... Ok. Fernando Lozano. Y aprovechando que estás acá, ¿qué onda con la televisión? ¿Vas a hacer algo también o ya estás en algo o qué? Ahorita por el momento estoy también haciendo la obra de teatro de Familia de 10. La Familia de 10 con Jorge Ortiz de Pinedo. Vamos a estar de gira próximamente.
en varias ciudades para que estén muy atentos a las redes sociales. O sea, tú teatro. Teatro, sí, pero quiero regresar a conducir, quiero regresar a hacer novelas. Tengo que dar una noticia, una primicia. Vamos a hacer un sketch cómico de La Maldita Lisiada, los tres, es un hecho. ¡Ahorita! Pues ya que la... vamos a corte, lo voy a hacer, pero no, pero voy a estar en internet, así que síganos en redes sociales para que estén checando. Perfecto. Bueno, entonces tienes todas las ganas de regresar, abiertas las posibilidades, aunque ahorita estás en teatro, ¿no? Así es. ¿Y César? Yo regreso a Señora Cero, hice Señora Cero 2 con Telemundo. Estamos en la 4, regreso a la 4. ¿Y tienes pupilentes? No, son mis ojos. ¡Qué guapo! Imagínate que hubieran sido, ya me quemaste aquí. Ya no vuelvo a este programa. César, perdón. ¡Ay, no es eso! Pero son mis ojos. Y yo, bla, bla, show, muchas gracias. Voy a estar en Ixtapa del 10 al 13. Muchas gracias. Por eso del Core Power que andas ya preparando. Está brutal. El otro día fuimos a comer pizza y no quiso, entonces. Ándale. Se cuida mucho. Oigan, gracias. Yo sí te quiero decir, Erika, antes de que nos despidamos, que para mí es un placer de verdad. Mi trabajo, amo lo que hago, pero sobre todo en este proyecto haber conocido a estos dos hermosos, de verdad. Te creo, claro. Son súper talentosos, tienen la mejor vibra del mundo, tienen un ángel y un carisma impresionante. Para ambos, ¿eh? Juanjo y César. Son personas que suman a tu vida y seguramente tú también. Gracias por estar aquí. Y bueno, no me excluyo. Vamos a hacer una pausa. Ven, y ya volvemos. Esto es Bla Bla Show. Gracias, bye. Aunque la novela no ha ido. Bye.